Okay. Bien, aquí tenemos una situación que más o menos habíamos encontrado hace mucho. De hecho, en la segunda semana del curso, más o menos lo habíamos visto. Cuando un sustantivo, en realidad, ¿no? Sigue a un adjetivo, o cuando es claro a qué cosa te estás refiriendo, pues se puede reemplazar aquel sustantivo con el pronombre no. Nosotros habíamos visto algo parecido cuando vimos la partícula no utilizada para unir dos sustantivos, ¿no? Ya sea en relación de posesión o relación de pertenencia, relación de ¿cómo se le llama en español? De relación semántica, ¿no? Por ejemplo, cuando decíamos, no sé, la Universidad de Tokio, ¿no? O cuando decíamos el parque de los niños, por ejemplo, ¿no? Entonces serían justamente esto. Ahora hay que ver cómo esta partícula no tiene también obtiene una función pronombre cuando reemplaza sustantivos, cuando en la frase ya queda claro de qué es lo que se está hablando. Por ejemplo, tenemos aquí esta frase. No sé si alguien de ustedes puede leerla. Watashi wa kuroi mo mo moteimasu akai no mo momo momo Teimas. Okay. Watashi wa kuroi seta o mottemasu. Akai no mo mottemasu. ¿Qué estamos diciendo aquí? A ver, tenemos una traducción en inglés, pero habría que encontrar la del español. Dice, tengo una sudadera negra. Kuroi seta o mottemasu. Akai no mo mottemasu. Akai no. Ese no, ¿qué está reemplazando? El suéter. El suéter, exacto. Zeta. Como ya fue, digamos, dicho en la frase, como ya fue, ya está evidente de que se está hablando justamente, ¿no? De suéter, pues claramente lo que va a pasar es eso, ¿no? O sea, que lo vamos a reemplazar cuando tenemos aquí la partícula no. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo. Vamos a ver el de abajo. Dozo. Yasui Jisho o Kai ni ikimashita. Demo ino ga arimasen deshita. Yasui Jisho Kai ni ikimashita. Demo, ino ga mari, perdón, ino ga arimasen deshita. Vamos a intentar traducirlo en español. Fui a comprar un diccionario barato, pero no había buenos. Exacto, pero no hubo uno bueno, básicamente. No, por ejemplo, aquí la primera parte dice, Yasui Jisho Kai Nikimashita, ¿no? Fui a comprar un diccionario barato. Demo, y no ga, demo, pero, y no, es como decir, y no Jisho, y Jisho, ¿no? Diccionario bueno, ga arimasen deshita, no hubo. Un diccionario. ¿Ya está? Ahí. Y des. Minna san, ¿cómo de shitsumon ga arimasu No, no, no. No, Entonces, ¿estarían reemplazando a un sustantivo o también pueden ser adjetivos? Como ahí dice arriba, adjetivo y sustantivo más no.
Va a depender de la característica de la frase, pero podría reemplazar también a un adjetivo dependiendo. Ah, ok. ¿Vale? Lo estaba intentando relacionar con los pronombres, posesivos, que no ve que igual sustituyen a toda una. Ahora, por ejemplo, este carro es mío o este es mi carro. This car is mine, this is my car, el mine, como que sustituye al carro, porque ya se sobreentiende de lo que se está hablando, como en este caso, pero no tiene nada que ver, o sea, nada más en el caso de sustituir, ¿no? Sí, habría que, tendrías que prestar atención, lo que en japonés no existen posesivos, existe partícula no que funciona como posesivo. Entonces, es justamente esta parte, ¿no? La que habría que tener en cuenta. Sí, por eso dije, nada más lo como que lo intenté comparar de, en el caso de sustituir a todo el sustantivo, porque ya se sobreentiende, porque ya se habló de ello. Sí, exacto. Pues si ya es algo que está dicho, ¿no? En la frase, entonces ya uno lo puede sustituir por la partícula no, o en este caso que funcionaría como pronombre. Sí. Ok. Pero de ahí no hay duda. Entonces, a ver, esta sería la estructura, ¿no? Tenemos, ¿no? Que primeramente va a ser mucho más común y más fácil también para nuestra salud mental intentar reemplazar únicamente sustantivos, más no adjetivos, porque luego habría que recurrir a una formación muy compleja de la frase para luego reemplazar adjetivos con no. Lo que aquí ves en el título y que de repente está, lo tengo que cambiar, si es que eso es lo que se entiende, no es que se puede sustraer un adjetivo de por sí. Lo que quería indicar era esto, ¿no? Una sucesión de cosas, adjetivo, sustantivo y partícula no, en el sentido de que puede ser aquí una partícula no que puede ir después de esto, ¿vale? Entonces, a ver, de igual modo, así como hemos visto, un sustantivo puede estar, puede ser seguido por otro sustantivo. Y al mismo, este otro sustantivo puede también ser reducido, o sea, a la partícula no. Aquí tenemos una secuencia de la forma sustantivo 1, no, sustantivo 2, que se reduce al final a sustantivo 1, no. Simplemente lo que hay que hacer es omitir el segundo sustantivo en esta característica. Por ejemplo, kore wa susan no kaban desu ka? Kore wa susan no kaban desu ka? Tenemos dos sustantivos. Sustantivo 1, susan. Sustantivo 2, kaban. En una respuesta, podríamos tranquilamente decir, ie, sore wa meri san no desu. Ya no hay kaban. Se puede acortar. ¿Ok? Porque ya es lo que es el elemento clave en la pregunta anterior, por ende, como que sería un poquito redundante traerlo otra vez en la respuesta. No sé si me dejo entender. ¿Qué está? Escuché solo un hi y los otros siete. Hi. Okay. Bien. Vamos a practicar un poquito con eso, ¿vale? Tengo aquí, entonces, a ver, esto es más de lo mismo, ¿no? Para indicar justamente el reemplazo. ¿No? Otro ejemplo dice: América no hay sukuri mu no hoga, Nihon no yori oishii desu. América no hay sukuri mu no hoga. Nihon no yori oishii desu. ¿Cómo podríamos traducir esta frase? El helado de América es más rico que el de Japón. El helado de Estados Unidos, ¿no? Es más rico que el japonés. América no aizukurimu no hoga. Nihon no yori oishii desu. ¿Vale? ¿A poco sí, Eso es. profe? ¿Cómo? ¿A poco sí? Ah, pues no sé, no tengo idea. No lo sé. No creo que sean buenos ninguno de los dos viviendo en Italia, pero, pero seguramente, no sé, me parece más interesante la propuesta gastronómica japonesa que la de Estados Unidos. No sé ustedes. Ok, vamos a intentar hacer los ejercicios. A ver, esto es simple. Vamos a empezar tranquilo. De hecho, también porque nos quedan pocos minutos.
Dice, este es un refrigerador en un dormitorio, probablemente no sé, no en una habitación. Hay que decir de quién es cada cosa, utilizando claramente la partícula o pronombre no en este caso. Por ejemplo, si buscamos al ejemplo, aquí, ¿sí? Tenemos que esta manzana le pertenece a Lee. Uy, chocomate. Esta manzana le pertenece a Lee. Entonces, la frase dice, Konoringo wa prisan no des. Konoringo wa prisan no des. Así vamos a intentar crear frases. Por ejemplo, Ichiban. ¿Quién quiere participar? ¿Pasa? Entonces sería cono ice cream wa su sandes Susan Nodes. Cuando hay sucuri Susan lo des. Hi. ¿Qué ves? Muy bien. Vamos, ¿quién más es el siguiente? Número dos. Cono pizza wa Tom San no te. Cono pizza. Pizza sería la pronunciación japonesa. Cono pizza wa Tom San no des. Hai, Sanban, onegaishimasu, número 3. ¿Cómo se dice sándwich, sensei? ¿Perdón? ¿Cómo se dice sándwich o pan? podemos decir tanto pan como sándwich. Sándwich, ah. Bueno, sándwich va a los Andes, taro san no des. Eso es. Cuando sándwich va a taro san no des. Ahí. Yonban, dozo. Número cuatro. Es un tomate. Sí. ¿O qué viene diciendo? Cono tomato. Sí, ¿no? Así se dice. Sí. Cono tomato wa yumi san des. No des. No des, no des. Ay. Cuando toma toba, Yumi san no des. Ay. Goban. ¿Se dice cupcake o es así, cupcake? Keiki. Como que aquí Keiki. cono keiki wa yokosan no desu. Cono keiki wa yoko san no desu. Hai. Rokuban, onegai Cono koji wa Crisan no des. Chocomate. Sí escogí, pero es un café frío, ¿no? ¿Está en el refri? Samui. ¿No? ¿Cómo es el producto? A ver si se acuerdan de la diapositiva que vimos de los pedidos en el McDonald's. Ay, su cogí. Oh, Ay, así ha visto. ay, sí cogí. Eso es net. Ay, sí cogí. Oh, Cono no, ay, su aizuko wa. coche. Ah, Grisa no des. Cristian, no des. Arigato. Nanaban. Cono misu wa Kensan no des. Cono mizu wa kensan no des. Ahí. Y Hachiban. Yo. Dice, Konomirku wa Mari San no des. Cuando Miruku wa Mari-san no des. Miruku es una. ¿Sí? Ajá, sí, no, sí, sigue, sigue, sigue.
Miruku es la palabra un poquito más American. Moderna para influencia del inglés para hablar de la leche, pero que si van a un supermercado, pues es, lo van a encontrar Yunyu. Entonces, a ver, es que habría que ver bien, ¿no? Porque usualmente se utiliza más para productos un poquito más derivados, un poquito más buscados. Por ejemplo, si quieren decir, no sé, leche de almendra, leche de soya o leche, qué sé yo, de deslactosada, ¿no? Es probable que lo encuentren con Miruko. Pero igual, los kanji de Yunyu, ¿no? De la palabra nativa para decir leche, van a estar por todas partes, ¿no? Así que existen estas dos formas, ¿no? Yunyu y Miruko. Ok. Sí. Lo que le iba a decir antes, ¿sí? Esta era. Este tema no es como el que la otra vez le pregunté, lo de, por ejemplo, esta casa es mía, que le decía Konoie wa watashi no des, en lugar de decir todo Konoie wa watashi no ie des, porque ahí se estaría sustituyendo el sí, ie con es el no. Es exactamente el mismo, en realidad. Solamente que aquí expandimos un poquito más la forma, ¿no? Porque. También sirve para utilizarse en una respuesta o para hablar no necesariamente de algo en la frase que se reemplaza, sino también, por ejemplo, en un discurso, ¿no? En una conversación más amplia. No, pero es el mismo, es tal cual. Ah, sí. Porque, bueno, como hace rato usted dijo que no, bueno, en japonés no existían los pronombres objeto ni los adjetivos posesivos, es porque todo se marca con el no, va a depender de la posición del no, 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 coma no. Por ejemplo, this is mine, o sea, de esto es mío, sería kore wa watashi no des, ¿no? Mientras si dices estos lentes estos son mis lentes, sería kore wa watashi no megane des, ¿no? ¿O cómo sí, se dice lente? Sí. Me gané. Entonces va a depender de la posición. Sí, bueno, si se menciona el adjetivo, sería un adjetivo posesivo. Y si no se menciona, como en este caso, donde se pone no des, sería como tipo pronombre. Así lo estoy relacionando. No sé si está bien relacionarlos así. Es que una cosa es que tú digas kore wa, y otra cosa va a ser utilizar el no. El no, por sí solo, nos ayuda a expresar lo que nosotros en otros idiomas, como el inglés, idioma. ¿No? Germánico, idioma romance, tenemos como posesivo, pero el japonés de por sí no tiene ninguno equivalente. Que nosotros, repito, nos ayudemos de la traducción y lo asociemos, ese es un asunto, pero de por sí no existe una cosa que exprese una posesión de por sí, ¿no? Como lo tenemos en español, por ejemplo. Entonces, si te ayuda a relacionarlo, sí, pero no los limites. O sea, porque tengo miedo de decirte sí, que tú los limites y los encasilles, que es así, en esa posición, entonces solo así funciona. No. O sea, va a depender del contexto, ¿no? Eso es lo que siempre intento transmitir. O sea, el japonés es un idioma de contexto. Así que hasta imagínate que conversando es probable que ni siquiera tengas ningún elemento y simplemente escuches de repente a alguien que diga, no des. Y tú te quedes así. ¿Y qué dijo? ¿Por qué no des? ¿Dónde está el elemento? El profesor me dijo que tenía que haber un sustantivo. ¿Dónde está? Entonces te digo, pues ya está mencionado. Contexto, ¿no? Si fue mencionado, qué sé yo, ¿no? 10 minutos antes y esa persona recién le tocó el turno de hablar, entonces podría ir por allí. Entonces como que es muy, ¿no? Es un poquito muy así ambiguo en uso. Entonces si te ayuda el hacer esta asociación con el inglés de repente que veo que mucho haces, ok, pero ten en cuenta, ponle un asterisco allí muy, muy importante que no es nada limitativo, ¿ok? Como que es muy versátil en posición, dependiendo de lo que uno quiere decir. Ok, sí. Sí, ¿ahí? Está bien. Ok. Vale. ¿Alguna otra duda? Yeah. Ok, chicos. Entonces, bonito fin de semana. Estudien y nos vemos el día del lunes. Matarashu, minasan. Arigato, matarashu. Chao, chao.